Y ahora les presento un resumen de noticias. En la Ciudad de México, grupos feministas protestan en el Zócalo capitalino luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechara un proyecto sobre la despenalización del aborto en Veracruz. Desde muy temprano se reunieron en el Monumento a la Revolución y la Glorieta de los Insurgentes, desde donde marcharon hacia el centro. A su paso, realizaron pintas en edificios públicos y establecimientos. También rompieron los cristales de los parabuses y ventanales de algunos negocios. Además, registraron conatos de riña con personal de emergencias y policías. En Monterrey, Nuevo León, siguen las labores de limpieza tras el paso de Hanna. En la calle Paseo de los Conquistadores, en el segundo sector de la colonia Cumbres, la carpeta asfáltica está destrozada y hay toneladas de escombros. En el cruce de la calle con Ataulfo se formó una montaña de piedras. La colonia Campestre de Apodaca, Nuevo León, fue una de las que sufrió severas inundaciones. La corriente arrancó la carpeta asfáltica de las calles y algunas estructuras de cemento. Además, a los vecinos les llegaron las descargas de agua de colonias vecinas. La gente todavía sigue limpiando sus casas. Esta mañana iniciaron los trabajos para recuperar a la llamada Virgen del Río de Santa Catarina en Nuevo León. Es una estructura de la Virgen de Guadalupe colocada en 1990 para la visita del Papa Juan Pablo II a Monterrey. En 2010, durante el paso del huracán Alex, el río la arrastró y sepultó. Y ayer, una década después, fue hallada luego de que las corrientes provocadas por Hanna removieran toneladas de lodo y escombros. En Reynosa, Tamaulipas, al menos 15 escuelas resultaron afectadas por las inundaciones que ocurrieron por el paso de Hanna. El jardín de niños Gabriela Mistral fue uno de los que tuvieron más daños. Todos los muebles de oficinas, de salones, así como algunos mesabancos, quedaron pues completamente deteriorados. En Jalisco fue detenido Luis Alfonso N., jefe de Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puerto Vallarta. Está acusado de abuso sexual en contra de una niña de 10 años. Fue detenido en flagrancia dentro de su vehículo y la menor recibe atención psicológica y médica. La población pide todo el peso de la ley contra él. En Jalisco, hoy policías estatales, militares y elementos de la Guardia Nacional desarmaron a los policías municipales de Jalostotitlán y Poncitlán. Todo esto debido a señalamientos de abusos de autoridad y otras irregularidades. Durante los próximos 15 días, los uniformados locales serán sometidos a pruebas de confianza y recibirán capacitación sobre derechos humanos. En ese lapso, personal del Ejército y la Guardia Nacional garantizarán la seguridad. En Apodaca, Nuevo León, un hombre de 27 años fue ejecutado ayer en la colonia Fundadores. La víctima se encontraba fuera de un domicilio conversando con otro hombre cuando un vehículo se detuvo y un sujeto le disparó en 3 ocasiones. La policía ya está buscando a los responsables de este homicidio. Esta mañana, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto, indicó que se presentó una denuncia en contra de Luis Cárdenas Palomino desde el mes de abril de 2020 y en diciembre de 2019 en contra de Genaro García Luna. Agregó que las cuentas del exsecretario de Seguridad Pública y sus ex colaboradores Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño están congeladas. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que la próxima semana la capital del país permanecerá en semáforo epidemiológico color naranja. De igual forma, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, dijo que esa entidad también seguirá en semáforo color naranja. La Secretaría de Hacienda redujo su pronóstico de crecimiento económico para este año a menos de 7.4%. El subsecretario Gabriel Llorio dijo que la recuperación de la economía tardará hasta 2 años y depende en gran parte del descubrimiento de una vacuna contra el virus SARS-CoV-2. Hasta aquí este resumen de noticias.